Hola, distinguida audiencia. De nuevo, gracias por vuestra hospitalidad y por permitirnos ingresar en vuestros hogares o lugares donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un muy especial conversatorio porque tenemos a un personaje de lujo, a Eleazar López, que como decía el gran poeta español, lo que se da es lo único que a uno le queda. Debemos dar las gracias antes que nada, como es Día de las Mujeres, a nuestra anfitriona Mariela Jaime y a su hermana Beatriz Jaime, a Andrés Rosa, porque estamos grabando en la residencia de ambos. Sin duda que el cordón de todo esto ha sido mi viejo amigo Alejandro Jaime. Tenemos también hoy como novedad que nos está presenciando esto un historiador de gran futuro, Jimeno Hernández Urdaneta. Esta residencia está llena de arte y la amistad de ambos, inmediatamente de todos los acá presentes, fue un clic de esos rápidos, como hablaba con Alejandro por teléfono, que es esa empatía que uno siente al dar la mano. Y estamos reunidos en eso. Bien, como es tradición, voy a dar un agradecimiento a comentarios antes. A Maikelis Olivares, le gustó mucho el conversatorio de los instrumentos. A Carmencita Moleiro, porque me llamó diciendo que le había gustado mucho la vida y obra de Gustav Mahler. A Luis Soto, con su consecuente amigo que devanea y habla que no conocía alguno de los instrumentos y le pareció muy interesante la vida de Karoff. Me encontré de nuevo con el conversatorio de Chopin, el caballero Medrano, siempre en inglés, que dice, I enjoy, yo disfruto pues, todas las semanas su conversatorio. Y una llamada telefónica de un médico muy prestigioso, de muy culto, que me gustó mucho porque dice, todos los conversatorios son algo así como injundioso, tienen mucha calidad. Bueno, dicho esto, pues voy a hacer presencia de nuestro invitado. Eleazar López está graduado en economía en Estados Unidos, pero ha trabajado en el ambiente social, artístico, editor, periodista, en la pintura. Trabajó en la célebre revista Billboard para Latinoamérica, ha sido presidente de la Orquesta Sinfónica de Caracas, como también de la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, cofundador del Circo Musical, si, aquellos que recuerdan esa maravilla, presidente de Onda Nueva, que ha hecho como un trío de festivales, algo así, y ha escrito varios libros, publicaciones en distintos diarios de Venezuela y también como por ejemplo la música popular en Caracas, presidente y además fue socio fundador de Juan Sebastián Bach. ¿Quién no ha ido allá? Juan Sebastián Bach es una leyenda de sitio. Yo querría preguntarle a nuestro invitado. Bueno, tiene numerosos, y una cosa que admiro mucho de los discos que tiene, porque son muy escasos, y hemos hablado del valor de la escasez en otro tiempo, pero dejamos que presentamos a Eleazar. Hola, Eleazar, un honor que estés con nosotros. Yo sé que nos vas a llenar de todo, lo cual agradezco, de mucha cultura. Yo quería preguntarte algo, porque cuando nosotros grabamos el Manicero, yo dejé constancia grabada, y lo pueden buscar, que yo no estaba seguro de la historia.
e hice una historia relativa a Carpentier, que había mandado a escribir a Moisés Simo, y quedé en duda y lo puse de manifiesto. O sea, dije, es una cuasi verdad, una leyenda. Tú, que creo que conoces la historia real de Melicero, ¿me la puedes contar a los oyentes? Pero sí, hubo un editor americano cuyo hijo fue a La Habana. Y el hermano del gerente del hotel a donde llegó era Moisés Simons. Y este gerente le dijo, caramba, usted que es editor, yo tengo un hermano que tiene mucha música. Y en particular tiene una canción que se llama El Manicero. Y se lo presentaron. Ahora bien, esa es una parte. La otra parte, la creación del manicero. Moisés Simons se presentó ya con la canción y había un grupo entre los cuales estaba Carpentier y él le pidió que le hiciera una letra. ¿Quién le pidió a quién? Moisés Simons se presentó con la música y había a ese grupo y le pidió a Carpentier que le hiciera una letra. Ah, fue al revés. Claro. Fue Moisés de la letra. Fíjense qué bueno, se aclaran la verdad. Yo les había dicho que había sido... No, pero todavía no está. Disculpe. Sí, él pidió a Carpentier que le hiciera la letra. Ahora Carpentier le dijo que no. Y entonces estaba allí un tercio cuyo nombre no recuerdo, pero era un hombre muy conocedor de la parte creativa de la literatura, y fue el traductor de O'Henry, de los libros de O'Henry. Y entonces le dijo, yo te la hago. Y él dijo, yo te la hago en dos patas. Ese es un dicho muy cubano. Y le hizo la letra. El apuro que tenía Moisés Simons es porque esa noche o al día siguiente iba a grabar el número Rita Montaner. Y eso se hizo. Rita Montaner ya había estrenado Mamá Inés. Bueno, qué bueno. Pero por lo menos se desmonta un equívoco que teníamos, ¿no? Bueno, desmontó. Pero es muy bueno porque yo siempre dije, es una cuasi verdad porque es una leyenda de Itacara. Ahora, Eleazar, otra pregunta. ¿Tus padres cómo se llaman? Eleazar López, homónimo. No es que era el tercer apellido, ¿no? También. ¿Y la madre? Rosita González, Rosa González. ¿Y la parte musical te viene de alguno de los dos? De la familia López. ¿Ah, sí? Sí, el abuelo tocaba órgano y guitarra. ¿Tu abuelo tocaba órgano? Y el general Manuel López, mi bisabuelo, era luthier y tocaba instrumentos. Ah, bueno. Vea. Eso viene de la época de Guzmán Blanco, sí. Está bien. Antes de que comiences tu relato, quería preguntarte alguna cosa que me dijiste, algo sobre una contradicción que encontramos. A ver, el tango, que tiene un origen arrabalero, sí, ¿verdad? El baile, sí, fue permitido por Pío X. La contradicción es que el saxofón, que tanto se usa en el jazz, lo prohibió Pío X. Es una contradicción porque permite, porque le parecía muy sensual. Mira, pero conociendo la iglesia como es muy probable que Pío X tocara saxofón escondido. Bravo por eso. Mira, y sabe otro que prohibió el saxofón, como tantas otras cosas, fue Stalin. Muy bueno. Bueno, él prohibió todo. Él prohibió todo, menos él. Mira, comience pues a hablarnos de bueno, su sabia. Vamos, ya que tú estás en el Manicero y estás en Pío X, vamos a situarnos en algo muy, muy elemental para nosotros, los venezolanos. Vamos a ubicarnos en el Caribe. Yo considero que el Caribe es el Mediterráneo moderno, con la diferencia que en el Mediterráneo de la antigüedad había mucho comercio y había a su alrededor muchos países ricos en función de eso. En nuestro Caribe, que es tan bello, no había comercio.
y entonces, por ende, somos países pobres. Ahora, somos, porque digo esto, hablando como venezolano, he detectado algo que Oscar Pietri también vio, como tomando las generaciones como medida. Según la Biblia, una generación son 30 años. Entonces, desde el descubrimiento hasta ahora, llevamos 14 generaciones, de las cuales en Venezuela 12 han vivido en la pobreza. Pero también una ha vivido en la abundancia. Sí, y otra, que es esta, ha vivido en la ruina. Yo quería hacer ese paréntesis para indicar que algo sí sobrevivió sobre todo esto. ¿Qué fue? La música. Ah, ¿qué? ¿Por qué? En función de que es un medio del arte que es común a todos los pueblos y particularmente a la zona del Caribe. Somos pueblos musicales. Ok. No, te iba a preguntar, ¿cuál es de todos esos países? Creo que Cuba es muy, muy esencial, ¿no? Que no merece el gobierno que tiene, pero es muy esencial en cuanto al legado musical. Sí, y yo quería hablar de Cuba precisamente de último. Ah, bueno, como usted quiera. En función de que vamos a comenzar por la música de cada isla, que claro, es algo muy sencillo. A veces algunos conocen o hemos oído hablar de Martinica y Guadalupe. Sí. Que es francesa, Guadalupe. Ahí se dio un ritmo muy curioso. Se llama Begin con I, no Begin con E. Begin, ¿por qué? Porque una cosa, tú como músico vas a saber, por lo siguiente, el que tocó el Begin en París, que lo puso de moda, y lo bailó Maurice Chevalier, y lo bailó Josephine Baker, fue un músico martiniqueño, clarinetista, que iniciaba cada número de este modo. En lugar de contar 1, 2, 3, 4 y ¡pam! Arrancaba. Este es un milagro, el único milagro que se ha visto en París. Que es que él decía, all right, begin, y ¡ras! Cayó en todos los instrumentos. ¿Y cómo pasó esto acá? Bueno, el begin pasó a Venezuela con Begin de Cole Porter. Ah, que bien conocido. Pero a Cuba llegó el Begin y se le llamaba Beuina. Y tú que eres admirador de Néstor Lecuona, debes saber que entonces él llamó que eran personas antipatriotas a quienes adoptaran ese ritmo, puesto que ellos tenían su propia música, que es sobre la cual... Yo recuerdo que en un conversatorio yo enumeré por lo menos, no recuerdo bien, por lo menos 12 géneros musicales de Cuba. Sí, bueno. Pero el son, no sé cuál. El son se fue de Cuba, ¿te acuerdas? Ah. De Billo. Sí. ¿Lo conociste? No, sí, hicimos un conversatorio de Billo. Sobre Billo. Sí. ¿Y sabes lo que dijo Fidel? No. Bueno, cuando estaba de moda el son se fue de Cuba, sí. Le preguntaron a Fidel que qué opinaba de eso. Entonces yo, bueno, los que se fue de Cuba fueron los que tocan, los que vivían del son. Porque según los comunistas nadie puede vivir de su trabajo, y sí, menos el trabajo intelectual. Ah, pero ¿tú hablaste algo de la habanera o estoy equivocado? Sí, bueno, yo iba isla por isla, pero vamos a llegar a la habanera. ¿A Cuba? Sí, bueno, cuando salí de Cuba, aquí cuando llegué a Cuba. Ah. Ok. El primer hit cubano fue la habanera La Paloma, que tú sabes que la habanera es un ritmo que adoptó Vicente en Carmen. En Carmen, sí. Tanan, tan, tanan, sí, tanan, tan, lo tenemos tan, grabado por María Calas, sí. Ok. Entonces, la habanera llegó por vía Veracruz a México y les encantó al emperador Maximiliano y a la emperatriz Carlota. Ellos lo oyeron cantar a la alondra cubana. La habanera tiene la particularidad
que llegó el buque, todas estas canciones bajaban, viajaban en barco, ¿no? Llegó a Venezuela y dio origen a la canción romántica venezolana. ¿Como por ejemplo una? Fulgida Luna. Ah, ya. Tararara, esa viene de La Habanera. Sí. Interesante. Tararán, tan, sí, qué interesante. Bueno, hay dos tipos de música en Cuba. Vamos a llamar una más blanca porque viene del romancero español directamente de la décima. Y esa es la música campesina. Y esa música campesina se basa en la décima. Y esa música la trajeron los guajiros a La Habana. Cuando el son, que es propiamente esa música, llega a La Habana, lo anunciaban así en un bar. Decía, chicas, son y champaña. Entonces, por supuesto, no era bien visto el asunto del son. Pero con los años, el son se fue abordando a los gustos y surgieron los sextetos. ¿Qué es? Con ritmo y un piano o una guitarra. Ah, sextetos porque son seis. Seis, sextetos son seis. Sí, ok, no, pero instrumento, ¿te refieres a instrumento? Sí, seis, sí. Y luego le agregaron una trompeta, o sea, contrabajo, porque no era un contrabajo, por cierto, que aquí atrás hay uno. ¿Cómo? Era una marímbula. ¿Marímbula? Sí, marímbula, que es un cajón de resonancia con tres flejes que se tocan. Tum, 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 tum. Entonces ese era el ¿Y bajo. Se fue transformando el son? Ah, y se fue transformando, se introdujo el contrabajo propiamente, que antes se tocaba, pues, arqueado, después se tocó en pizzicato. Sí. Y se le agregó la trompeta, eso, el sector ritmo, y había unos sones cantados, por supuesto, muy simpáticos. Aquí vino un sexteto que se llama Boloña. Pero aquí, ¿no? Sí, aquí, pero en Cuba creo que nació también, por ejemplo, el chachachá, ¿no? ¿Qué es el chachachá? ¿Una mezcla de cosas o es...? No, una cosa original, es como una marchita, ¿no? El 1-2, como el paso doble, 1-2, 1-2. Pero al 1-2 se le ocurrió, poner el bodeguero, poner 3. Entonces, 1-2, tum, tum, tum. Entonces, 1-2, 1-2, está tres. Bien. Es sabroso, yo lo daba muy alegre, ¿no? Claro, y salió el rico vacilón. Y salió al bodeguero que la robó una... Oye, porque, ¿qué tal si ponemos el vacilón? Qué rico el vacilón. Eso es un chachachá muy grato. Por cierto, que vacilón viene de vacilar, que es con C, con V. ¿Ah, sí? V de vaca. Sí. Vacilón. El vacilón, vacilón, qué rico vacilón.
Alguien me contó, porque tú sabes que todo aquí en Caracas se sabe de un mundo chiquito. Y en Roma. El mundo es chiquito. Y en Roma también. También. No sé, alguien me contó, pero anónimamente, que tú habías ido al Nuevo Circo con una bella actriz vestida de abrigo de bisón. Sí, pero no era bella. ¿No? El bisón sí era. Ella no era bella. No, no. Pero era una actriz famosa. Sí, sí, no, era cantante. ¿Una cantante? Sí. Ella se llamaba La Lupe. Lupe Victoria Jolly Raymond. Wow. La Lupe. ¿Qué te pedí? El adiós. Y ya. Por cierto, ella me grabó algunas cosas con Tito Puente. Era cantante de Tito Puente. Y hay... que la llevara a una corrida. Ajá. Ella se, yo la busqué al Hotel Ávila y ella estaba con una piel de bisón blanca. Entonces, bueno, no me quedó nada. No, ya habían toreado un toro. Entonces nos presentamos en plena corrida. Está la bien. Corrida se inmovilizó de todo, que quedó sorprendido el toro. Y entonces hubo una gran pita y Está bien. Mira, y de aquí de la SOA, ¿tienes algo? Porque yo sé que fuiste amigo. Sí. Dame una anécdota, porque no tenemos mucho tiempo. Una interesante. Bueno, algo que él me contó. Sí, algo. Bueno, que iban dos borrachitos en el centro y salieron a medianoche del bar y entonces para cortar camino, dijo, oye, compadre, vamos a meternos por aquí. Y era una gran construcción que había. Entonces el vigilante le dijo, bueno, ¿ustedes van a salir al otro lado? Sí. Bueno, tengan cuidado que allí hay dos escalones, hay un desnivel en los pisos, ¿no? Tengan cuidado con los dos escalones. Entonces los borrachitos, ay, compadre, tal, qué sé yo. Y en ese día habían hecho el foso del ascensor. Y ¡pam! Se cae. ¡Ay, madre! ¡Qué horror! Entonces se para el primer y se sacude y le dice al otro, ¿usted está bien, compadre? Entonces le dice, sí, yo estoy bien. Le echamos bola al otro escalón. A ver, Eleazar López, dos preguntas antes. ¿Ese nombre de Eleazar López está relacionado con el general López Contreras? Sí, yo soy el nieto mayor. Ah, ¿tú eres el nieto mayor? Sí. Yo firmaba López Contreras porque Capriles, Miguel Ángel me dijo, chico, ponlo en el mundo así, pero mi abuelo estaba vivo, yo le voy a poner Cintreras. Yo no pongo Eleazar López C, que suena a Eleazar López Capriles, pero me quería mucho. Lo conocí en la casa de Andrés, por cierto. Ah, ya. Mira, por cierto, otra pregunta. Tú me hablaste algo, si mal no recuerdo, de Matamoros y no, que era un chofer, ¿es así? Sí, sí. Hay una cosa muy curiosa. Había un señor muy rico en La Habana y él tenía de chofer a Miguel Matamoros. Y entonces él siempre se paraba en una tienda a comprar un disco de Caruso o algo así académico y algo popular. Y un día había un gentío aglomerado en esa tienda. Entonces, mira, Miguel, bájate ahí a ver qué es. Si es un disco, cómpralo. Y él se bajó y se fue con este es el disco. Llegaron a la casa, el señor rico puso el disco y Miguel fue a estacionar el carro. Entonces bajó, le dije, mira, después que escuchó el disco, le dije, mira, Miguel, ¿tú tienes alguna familia, chico, que se llame como tú? No, algún primo, ¿no? Porque aquí en el disco dice que es Miguel Matamoros, el mismo nombre. Le dije, bueno, es un homónimo. Soy yo mismo. ¿Y cómo hace? ¿Usted se recuerda cuando yo le pedí un mes de permiso? Bueno, eso fue que fuimos a Nueva York y grabamos. No recuerdo qué nombre de la anécdota, y Lágrimas Negras. Ah, caramba, sí. O sea que además el chofer era sí, músico. Sí, pero secreto. Y entonces el hombre secreto. Le dijo, bueno, tú estás despedido porque un genio como tú tiene que dedicarse a la música. Y no hay una música chofer de Matamoros que podemos oír, ¿no? Por supuesto. Yo oigamos a Matamoros. Son los cantantes que
prensa. Son los cantantes que lo encuentro muy galante y los quiero conocer. Otro trova fascinante que me la quiero aprender. Exacto, Carlos II me recuerdo porque no, fue rey al tercer, pero él tenía una mezcla ahí. Ahora, lo que no entiendo yo, que debe ser la contradanza debe venir ahí de country dance, que se sí, la tiene. Claro, claro. Ahora, lo que sí no sé, ¿qué tiene que ver el son con la salsa? Nada. ¿Cómo que nada? Sí, bueno, es muy sencillo. La salsa realmente se crea en Nueva York y proviene del mambo. O sea, la salsa es de allá del norte. Sí, el sí señor, de Nueva York. Oh. Y el mambo viene del swing. Es un silogismo perfecto. Entonces, ocurre así. Había una sala de danza o de baile en Nueva York en los años 50. El mambo viene del 49-50. Esas orquestas que eran Tito Rodríguez, Machito y Tito Puente, se aferraron al mambo porque era el vaso comunicante con el jazz. Eso le permitió a ellos hacer jazz solo de saxofón y de trompeta con esa música. Ellos siguieron tocando su guaguancó y tal. Lo que pasa es que a esa música la tumbó un poco, tanto el merengue, el cha-cha-cha primero, después el merengue. Ahora bien, esa música del Palladium la trajo aquí un locutor que fue a ver a Morochito Hernández en el Madison Square Garden y él quedó loco cuando escuchó a Tito Rodríguez. Y él trajo un disco que tenía el surco Mama Abuela, que es un mambo que tiene solo saxo y trompeta. Y él puso eso como tema. Y el programa que él tenía a la hora del almuerzo se llamaba La Hora de la Salsa, El Sabor y el Bembé. Yo estaba en la cadena Capriles, yo escuché eso y extrapolé el nombre de salsa.
y lo fui usando en escritos de contraportadas de discos. Y eso lo hacías tú. Eso lo hacía yo. ¿Hacía? Yo extrapolé el nombre de salsa y comencé a usarlo. ¿Y cómo lo usabas en discos? En las contraportadas de discos de Puente, de Tito Rodríguez, y en los escritos de Venezuela Gráfica y El Mundo. En el 67, le vamos a mostrar en la cámara el escrito que yo hice para el Círculo Musical, y son dos páginas, y ahí clarito dice 1967, surf versus salsa. ¡Qué bueno! Ahora, ya yo había sacado el Palacio de la Música, llegó la salsa, un disco que produje para Federico y su combo. Fidias no había nombrado esa música, ninguna música de Nueva York, con el nombre de salsa. Él tenía su programa de medio, él era medio estrafalario, medio loco. Y el año siguiente, cuando vino Richie Ray, él fue a introducir su música y le preguntó, ¿qué tipo de música es esa que tocan ustedes? Y le dijo, bueno, esa es una música con cierto sabor, como cuando uno le agrega algo de sabor, es que pone ketchup. Le dijo, así como algo como salsa. Él dijo, sí, ah, bueno, entonces voy a poner esta salsa, que es jala jala. Pero eso es el 68, él empezó a usar el nombre de salsa en el 68, y yo tengo la prueba que yo lo usé en el 67. ¡Qué bueno! Ahora yo le regalo eso al mito que tiene El Mundo. ¿Cuál es Fidia, el mito? El mito que Fidias le puso el nombre, que no se lo puso. Que Fidias, no fue él. Pues no, te regalo. Bueno, mitos hay que, bueno, tumbarlo. No. Bueno, a veces es bueno, pero no, no sé. No, se lo regalo. Mira, otra cosa. ¿Es verdad que la orquesta de Japón llega a tocar salsa? ¿O por llamó? Supuesto, sí. Pero dice, ¿por qué los japoneses? Es curioso, ¿no? La salsa es... Bueno, allá fue penetrado con el mambo y causó... Bueno, entonces, oigamos una buena salsa con, sí, la orquesta de Japón.
visto a esta música. De un mamonazo a Puerto Rico. Puerto Rico es muy importante en el asunto de la salsa, por cuanto, apartando la bomba y la plena que ellos tienen, fueron músicos puertorriqueños aliados a los cubanos en Nueva York los que fomentaron la salsa, es decir, la salsa inicialmente. Porque hay una etapa muy curiosa de la salsa, que es que comienza en su primera fase en la sala del Palladium en el 50 y llega el cha-cha-cha, pasa sobre el mambo, pero empiezan a surgir unas nuevas generaciones, varias generaciones de músicos que son, posteriormente, son Joe Cuba, son Eddie Palmieri, por cierto, de origen italiano, Héctor Lavoe, y ellos crean un Richie Ray, un sonido muy particular. Esos muchachos eran puertorriqueños. De tal modo que es no la bomba ni la plena la que influyen, sino es la personalidad y los conocimientos de esos muchachos que crean hacer algo nuevo. Y ellos vienen a Venezuela y tocan toda esa música. Pero simultáneamente también vienen las grandes orquestas del Palais, viene Tito Rodríguez y viene Tito Puente. Ahora, a lo largo de todos esos años, va surgiendo un movimiento comercial y es un italiano que se asocia con Johnny Pacheco, que es dominicano, que viene del merengue, el cual conocemos nosotros, por ejemplo, el Negrito del Batey, que es un bandido que no le gusta trabajar. Bueno, se crea entonces el sello Fania. Fania crea una orquesta de estrellas que se remiten a la música original del Palladium, y eso es lo que ellos básicamente tocan. Y eso es lo que se conoce como la generación Fania. Y si no se conoce así, bueno, yo creo que debe conocerse con ese nombre, generación Fania. Eso es lo que César Miguel Rondón escribió en su libro sobre la salsa. Del 73 en adelante, yo viví en Nueva York en los años 50, y soy de la generación del 50, de tal modo pues que puedo hablar con mucha propiedad sobre todo el tema de la salsa. Lo que puedo decir que es algo que le dio al mundo y que revitalizó la música latina en general. Y esa es una música cubana tocada con cierto estilo, y eso es todo. ¿Y el jazz? Claro, el jazz no toca ningún pito en la salsa. En la original sí, porque estaba, era el mambo, la salsa original era el mambo. Ahora lo que toca Fania es más o menos una guaracha estilizada. Es todo. Oye, qué interesante, ¿eh? Qué vuelta, ¿no? Ah, ¿tú conociste al de Barón Romero? Claro. Y me dicen que ese piano que tenemos acá, que luego lo tomaremos, Aldemaro Romero vino a esta casa y tocó aquí. ¡Wow! Algún día hablaremos de Aldemaro Romero si recibimos información suficiente, más que la que tengo, porque no, él merece más. Bueno, querida audiencia, como no dejemos dejar
en este mes de marzo, que por cierto era el mes, el primer mes del calendario antes de Julio César, y que es el Día de las Mujeres, además de todas las mujeres, creo que debemos dedicar toda esta alegría, aunque parezca contradictorio, a las mujeres de Ucrania. Las mujeres de Ucrania en este momento están haciendo pan, están haciendo trajes, están haciendo todo lo que puede, banderas, todo para alimentar a los ejércitos, para que no ocurra lo que ocurrió con Stalin en Lodomar, que según la biografía, yo he leído tres biografías de Stalin, pero según la biografía, qué cosa tan dura es morir de hambre, ¿no? Y este hombre mató más o menos 3 millones o 5 millones, depende de la biografía, de Holodomor, que no es otra cosa que genocidio de hambre. Yo le pregunté, porque llevamos tres conversatorios o cuatro hablando de la guerra ucrania, porque es inevitable, a alguien que sabía más que yo de la conducta humana. Y lo que me dijo fue, y creo que tiene razón, que en la mezcla de narcisismo con omnipotencia de Putin, lo complicado es que él siente que tiene la verdad. Él reniega de, por ejemplo, que el señor este, el atroz, que tiene una cara así como de bulldog, que habló, se salieron todos los países, lo dejaron sin hablar, salvo los pocos que están con él, ¿no? Cada vez más se cubre de gloria el presidente allá. Y han pedido, como adelanto, su ingreso a la Unión Europea, Ucrania, Finlandia y Suecia, si no me equivoco. Ojalá que se lo den rápido. Porque lo peor que puede pasar, en mi modesta opinión, es que lleguen a Kiev, maten al presidente o algo por el estilo. Eso nunca se perdonaría por un defecto de forma, ¿no? Que usted no pudo entrar acá, eso sería gravísimo, se perdería todo. De manera que ojalá, que es lo que se está oyendo, que el método clandestino, que se llama así, creo que en materia militar, de llevarle armas a Ucrania, actúe. Por ejemplo, imagínense que le mandan un avión. Bueno, si algo es relativamente sencillo, es que esa fila de 60 kilómetros, el avión acaba con eso. Ojalá sea así. Lo primero que yo te puedo decir es que Stalin era un gángster. Eso lo decía Roosevelt y yo lo repito. Y Putin es como una especie de hermano. Una mezcla, pues es autócrata porque vende Rolls Royce, pero... Sí, la otra es que lo que sería un error que los países entren allí directamente, sino que fomenten la parte secreta, que es la resistencia, que es lo que va a funcionar. Sí, la resistencia está siendo hasta civil, eso es muy importante y le da mucha fuerza porque hay voluntarios más ejército de Ucrania. Eso es muy difícil cuando el civil toma las armas, ¿no? Hasta mujeres han tomado las armas. Yo vi una. Y hay dos manifestaciones de mujeres que dijeron lo siguiente. Una dijo la mayor de edad, la de más edad. Dijo, no lo voy a decir en esta cámara, el antónimo de bendito, se lo dijo a Putin. Fuertes. O otra mujer, un más joven, le dijo, Putin no es un ser humano, duro. Y la que más sentí yo, al menos yo, fue que una niña y otra niña decía, tengo miedo, durísimo eso, tengo miedo. El miedo queda marcado a esos niños porque no es una niña, son todos los niños que tienen miedo, se agarran porque hay una migración ya de 1.5 millones que va para 4 millones de emigrados, ¿no? Es muy complicado lo que está pasando y
muy molesto, ¿no?, para el mundo. Bueno, nosotros pusimos una canción muy bella dedicada a la paz, en que lo han cantado hasta niños. Hay en Polonia un personaje que toca piano para amortiguar a la copia de la película Mi Vida es Bella, el dolor que sienten los niños. Eso es lo peor que yo siento de los niños. Queremos darle las gracias. De veras que ciertamente el poeta Machado tenía razón. Lo que se da es lo que queda. Usted nos ha dado una muy ilustrativa versión de muchas cosas y nos quedamos cortos porque podemos hablar como tres o cuatro conversatorios. Sí, varios meses. Sí, ahora, bueno, querida audiencia, antes de irnos, además de darle las gracias a todos los presentes y a la residencia que estamos, que está con todos estos cuadros, si les gustó, eleven el dedo, activen la campana, hagan los comentarios que tengan pertinentes, ojalá que nos ayuden cada vez más para mejorarlo. Y de nuevo, como siempre decimos, recuerden que Lincoln invitó a Teresita Carreño y le pidió, después de un problema, le pidió el ruiseñor. Y el ruiseñor de Lincoln inventó la música antes de nosotros. Estimada audiencia, hasta más tarde, la próxima semana tendremos otro. Gracias por todo.